Sin lugar a dudas, Lilia Estefan se ha catalogado como una de las conductoras más afortunadas de la industria del entretenimiento en Latinoamérica, no solamente por pertenecer por más de 2 décadas al famosísimo programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, sino porque a lo largo de toda esta trayectoria también ha logrado tener una gran fortuna gracias a su trabajo y no solamente al haberse casado con un empresario como lo era Lorenzo Loaces, con quien tuvo 2 hijos llamados Lina y Lorenzo. Sabemos que la flaca, como todo mundo la conoce desde hace muchísimos años, se ha dedicado a trabajar arduamente para sacar adelante a su familia y también consolidarse como una de las conductoras pues más importantes de esta industria en todo Latinoamérica. Se dice que desde hace muchos años ella ha logrado formar un patrimonio superior a los 10 millones de dólares. Es decir, poco más de 180 millones de pesos. Además de que, por supuesto, cuenta con un gran reconocimiento en la industria y es muy reconocida a cada uno de los eventos que va y, por supuesto, la invitan a las fiestas más exclusivas, a conocer los mejores lugares en Miami y, por supuesto, en todo Estados Unidos. A raíz de la separación del empresario Lorenzo Loaces, mucho se ha hablado acerca de la lujosa vida que tiene la flaca desde que se separó. Es porque esto nunca ha cambiado en su vida. La lujosa vida que ella ha mantenido por más de 20 años se debe gracias a su gran trabajo y, por supuesto, a los sacrificios que seguramente tuvo que hacer para poder tener una vida bastante exclusiva. Después de divorciarse, mucho se dijo sobre los problemas legales que tuvieron ella y su ex esposo por las cuestiones de los negocios que mantenían en conjunto, como lo son algunos car wash allá en Miami. Sabemos que gracias a la fortuna que tiene la flaca, es decir, estos más de 10 millones de dólares, ella puede darse muchos lujos sin su ex marido. Entre los que destacan, por supuesto, viajes a lugares exóticos y también muy estrafalarios en todo el mundo. La casa que tiene en Miami, por supuesto, que pudo remodelar. Y qué decir también de las lujosas decoraciones que tiene en esta propiedad. El poder pagarle la universidad a sus hijos y, por supuesto, la mejor educación, además de tener a personal que le ayude en su casa y también tener a alguien que le resuelva su agenda y todas las cuestiones que puedan llegarse a presentar en la vida de esta reconocida conductora. Y está por demás decir que también uno de los más grandes lujos que tiene la flaca, pues son sus zapatos de diseñador y su reconocido closet, que está repleto de las mejores prendas de grandes diseñadores de todo el mundo. Porque si algo le gusta a la flaca, es verse bien. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en Ella y Online.